muy próximo al pinsapo de la escalereta y atravesando un bosque de pinsapos bastante aclarado, junto con pino y sabina, llegamos a la zona donde se encuentra el pinsapo llamado Puntal de la Mesa, o falsa escalereta, nombre que no es adecuado para él. Se llama así porque el lugar donde crece es el Puntal de la Mesa. Es un pinsapo centenario de copa parasolada o en forma de candelabro. Todos los pinsapos crecen a partir de un matorral y de ahí despunta una yema de crecimiento que es la yema guía. Debido a condiciones climatológicas o por un animal o por cualquier otro motivo, la yema guía de este pinsapo debió de romperse y aprovecharon la ocasión otras yemas guía y dieron una forma mucho más abierta a este pinsapo, produciendo o dando origen a un árbol de enormes dimensiones con un tronco que a 1 metro de altura tiene un grosor de 6,30 metros, que se abre en 11 brazos, consiguiendo una altura de 12,60 metros. Las ramas inferiores de este pinsapo vemos que están secas o se están secando, cosa que es normal ya que el propio árbol, para mejorar su desarrollo, prioriza la rama alta que recibe más luz y por tanto hace mejor la fotosíntesis. El sustrato donde crece este pinsapo es rocoso de tipo calizo. Al final del Puntal de la Mesa encontramos un pequeño mirador donde se puede ver el valle del Río Verde y el nacimiento del río del mismo nombre, además de ver la cara sur del Torrecilla. Bueno, seguimos nuestro paseo y para terminar, estamos cerca del pinsapo de Puntal de la Mesa y nos hemos bajado al mirador de dicho nombre, en el cual se ve una visión impresionante de este valle, que parece ser que él se ve aquí el río Verde. Verde. El nacimiento del Río Verde. El nacimiento del Río Verde. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el Torrecilla también a nuestra espalda. Y las sierras Peridotitas, las sierras Bermejas también tenemos a nuestra espalda, que son nombres tan, tan sonoros de Cerro del Duque, de la Plaza de Armas, en fin, tenemos un paisaje espectacular y además cargado de historia. Estamos en el mirador del Puntal de la Mesa, que se llama así porque es el final del Llano de la Mesa. El llano de las Navas, al que popularmente aquí les llaman mesas, y por eso se llama el Puntal de la Mesa. Y además, como está en alto, pues también eso es otra referencia a la colocación de esta zona. Y en el camino, en el viejo camino de Ronda y del Valle del Genal hasta Río Verde, pues el medio ambiente ha elaborado y ha realizado este fabuloso mirador en el cual estamos en este momento, y es un sitio pues verdaderamente espectacular por el paisaje que podemos contemplar desde él. Lo más llamativo es la unión del arroyo de los Caballos y junto a otro arroyo también interesante, que es el Cambullón de Vélez, que bueno, los dos, cuando se unen los dos, forman la cabecera, el Río Verde. Y el Río Verde es muy interesante no solo porque suministra agua a la Costa del Sol, que el embalse de Río Verde está a una corta distancia de aquí, aunque no lo podamos ver, está tapado por las montañas, pero también es importante históricamente porque ahí fue uno de los sitios donde descubrió platino el gran investigador, el gran geólogo y el gran ingeniero de minas, Domingo de Orueta. Y descubrió platino. Él decía que la producción de platino de esta zona y la calidad del platino podía hacer que con el tiempo fueran rentables, pero que ahora no lo... estamos hablando del año 1917, decía que en ese momento no era rentable porque había muchas dificultades para sacar el material, el platino.
Él decía que no dudaba que con el tiempo sí sería rentable. Nunca se han explotado esas minas, a pesar de que Domingo de Orueta, como descubridor de las minas, pues tenía la patente, tenía la propiedad el permiso de explotación. Y sin embargo, este hombre cedió esos permisos de explotación al Estado español. Sin embargo, el Estado español nunca ha explotado esas minas. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es que estamos en un paisaje, estamos en pleno corazón de la Sierra de las Nieves, y el paisaje es verdaderamente espectacular. Sí, eso iba a recargar de que es un paseo muy bonito, no es muy largo y la dificultad es bastante baja, y podemos ver la escalereta al principio o al final, este bello mirador y después el puntal de la mesa. El puntal de la mesa es impresionante. Y el pinzapo del puntal de la mesa, que es impresionante, impresionante. Es uno de los pinzapos candelabros más grandes, sí. con más número de ramas. Hemos contado hasta 11 ramas. Que un paseo, desde luego, con menos aire y sí, frío, sí, sería ideal, bueno, y más bonito. Pero bueno, también tiene su encanto. También tiene su encanto, efectivamente. Muy bien. Venga. Gracias, Andrés. Nada.